the right.
Thank you.
the left. Car on the left. Clear on the left. Thank you.
Thank you.
la carrera. Concentración máxima, desde el principio. Menos mal que no he parado. Salimos décimos. Me puse sexto. Y luego empezó a llover y empezó a parar todo el mundo. Desde el quinto hasta el segundo. El único que no ha parado, el primero. Y yo, que iba sexto, y acabo segundo al final. Sí, señor. Sí, señor. La gente que ha parado se ha tenido que destrozar los neumáticos de lluvia. No hay ni siquiera carril de seco, no hay... Es que caen gotas nada más. Sí, tío, estaba el Mike, este de este tío es una fiera. Y se ha equivocado también, igual que todos. Pero buenísima, buenísima. Lo he pasado muy bien. Está muy chulo el juego. Si la cosa es que lo van puliendo poquillo a poco. Y la verdad que no tiene nada que ver a cómo era cuando salió en su día. Es eso, le van corrigiendo cosillas y lo van dejando mejor. Y la verdad que correr de noche y con lluvia y eso es único. A lo mejor Project Cars te da una sensación así parecida. Pero... está muy chulo, está muy chulo. Y cuando se te encharca la pista y haces aquaplaning y todo eso, es la leche. Sí, Suzuka lo van a traer dentro de poco. Van a meter un DLC con el paquete intercontinental, que imagino que tiene pues lo que son las skins del campeonato ese. Porque ahora mismo lo que tiene el juego es lo de la Blank Paint. Y sí, van a meter Suzuka, van a meter Mount Panorama, van a meter Kyalami y no recuerdo si alguno más. Pero sí, y luego las skins correspondientes al campeonato del DLC, del Intercontinental.
Pues mira, yo tengo una GTX 1060 y el procesador es de AMD, es un Ryzen 1800X. Y no sé, la verdad que me va bien. Lo tengo en alto y para hacer streaming y eso no me va mal. Lo veo fluido todo el tiempo y el streaming se ve bien también. Pero sí, eso es lo que tengo yo. Y bueno, luego 16 de RAM. A 3600 me parece, si no me equivoco, de velocidad. Claro, yo en el PC viejo tenía la 950 y con la 950 pues sufría, la verdad es que sufría un poco. Y sí, cambiarme a este ordenador la verdad es que me ha dado la vida para el juego este. Lo que pasa que de Intel no controlo mucho, el procesador ese no sé cuánta potencia tiene ni nada, no te lo sabría comparar con el mío. Hombre, de precio seguro. Y de rendimiento, la verdad que a mí me ha ido muy bien. Yo siempre he sido de Intel, pero la verdad que me ha sorprendido. Desde que cambié, ¿cuándo fue? 2018. 2018 me parece. A finales. En diciembre de 2018 me compré el PC este nuevo. Y la verdad que no me puedo quejar. Pues nada, vamos a ir parando. Ha estado muy bien, la verdad. Normalmente suelo hacer las oficiales, ahora me ha dado por retransmitirlas. Normalmente se meten siempre los mejores del juego en el top split. O sea, siempre, como hay tan poca gente, siempre te encuentras a los mejores en el top split. Y juegas con esta gente, con el Mike Noble, que es una fiera, pero una fiera. Y un montón de gente más que te queda flipando con ellos. Así que nada, casi todas las tardes hacen a las 6, a las 8 y a las 10 hacen carrera. Así que nos veremos por aquí.
Venga, hombre, pues me alegro mucho, tío. Luego a ver si te mando un WhatsApp, a ver si sabías hacerlo de configurarlo para poner a 720 y todo eso. Y a ver si quitamos el poquillo de stuttering que tenía el directo. Que no tenía mucho, ya te he dicho por el chat que no tenía mucho, pero un pelín, a ver si se puede arreglar. Y ya está. Así que nada, luego nos vemos.